está bien. Es tiempo de divertirnos. De una familia de 10. Los dos brillaron, pero Hexa se impuso y los reclamos no se hicieron esperar. El 29 de febrero, piel caliente. El 5 de agosto, los hombres mostraron todos sus atributos y ni así lograron conquistar a los jueces. Las talento de Televisa Niños derrotó a la familia Peluche. Y el domingo 26 de julio, una vez, ya párate, Televisa Niños y Caña. Pues agradecemos a Dormimundo, el patrocinador oficial de la Copa Timbiriche VIP. Y aquí tenemos la Copa Timbiriche VIP, que todos estos equipos están peleando esta noche y anhelan tener en sus manos. Bienvenidos, mucha suerte para todos, mucha suerte, de verdad. Gracias a Dormimundo. Y estamos viendo como de arriba del escenario unos sillones. Esos sillones van a fungir como trono. ¿Qué quiere decir? Que ellos se van a batir a duelo. El equipo que vaya obteniendo la mayor calificación, pues estarán sentados. Nuestro ganador de la Copa Timbiriche VIP. Así que mucha suerte para todos ellos. Muchas gracias, estamos viendo la copa. Y vamos a comenzar con el equipo. ¡Ay! El equipo de Lola y Televisa Niños. Comenzamos con Lola y Televisa Niños. A sus posiciones, por favor. A posiciones. A sus lugares. El equipo de Lola Érase una Vez y Televisa Niños van a hacer su primera presentación. Estamos viendo el sillón. ¿Quién de ellos se sentará primero en este primer duelo? Obviamente lo vamos a ver. Lola Érase una Vez contra Televisa Niños. Y esta noche les voy a recordar que también los timbiriches califican esta copa. Así que, ¡ay! Va a estar difícil. Eric calificando a Andrea. ¿Qué tal? ¿Están listos? Por primera vez para calificar. ¿Cuánto le vas a poner, Andrea? 10. Ella le puso 10. A todos le van a poner 10. Pues va a estar muy difícil esta noche, ¿eh? Porque la verdad que cada uno de los equipos se ha esperado. Hemos visto sus ensayos y traen preparado unos números que no se lo pueden perder. Ahora sí estamos listos. Lola Érase una Vez contra Televisa Niños. A cantar y a bailar. ¡Venga! por favor.